The problem is that the most important emitters, the countries that have largest emission of greenhouse gases, are lagging behind. Something very important has happened today when the President of the European Commission has announced that the Commission will present a Green Pact and that Europe will be determined to create the conditions for carbon neutrality in 2050. Thank you very much. Secretary General, if I... All will be important, but this is not only a government issue. This is also an issue for public opinions, for the youth, for the business community, for the civil society, for the cities, for the regions, and we see everywhere a new dynamism, a new determination that makes me be hopeful. I'm hopeful, but not yet entirely sure, because there is still a long way to go, and we are still running behind climate change. Yo creo que es absolutamente posible un modelo de desarrollo económico que sea sostenible e inclusivo, que dé respuesta a las necesidades de la generación actual con justicia social y respuesta a las necesidades de las futuras generaciones con una lucha efectiva contra el cambio climático. Los grandes actores internacionales no parecen dispuestos a avanzar para facilitar un resultado en el año 2020. Y los hechos están ahí, los hechos son innegables. Los 5 veranos más calurosos desde 1500 han tenido lugar en los últimos 15 años. Las olas de calor se han multiplicado por 50 desde 1980. Y estos son hechos acreditados por la evidencia empírica y también por la ciencia. No es un discurso político populista, pero de verdad que la emergencia climática y el cambio climático ya está, porque yo lo he vivido y voy a ser relocalizado en mi sector por el cambio climático, que ahora estoy en un sector de zona roja inundable. Y pienso que, bueno, tanto Bolsonaro como Donald Trump, yo creo que ellos ya no lo... Lo que pasa es que ellos no lo ven porque ellos tienen recursos de otras partes, entonces ellos... El criterio de ellos no, nunca ha sido salvar la naturaleza, sino que destruirla para aportar recursos económicos.